carajos pasa? ¿Qué le pasó a la computadora? No sé, boludo. ¿Y quién usó por última vez? No sé qué le pasa y no se prende ahora. No sé, boludo. Yo ayer dormí temprano, ni usé yo la computadora. ¿Y qué vamos a hacer ahora sin la computadora? Hijo, ¿para qué nos vamos a complicar? Llamar nomás a un técnico que venga a arreglar la computadora. ¿Y de dónde vamos a conseguir un técnico a esta hora de la mañana? Che, Cristian, pero no tiene nada lo de computadora para que nos arregle. Él salió con su amiga y desde anoche no viene. Ah, boludo, ya sé. Y Diego, él tiene muchísimo contacto para que nos ayude. Hablando de Diego, ¿dónde está cuando se le necesita? Ok. Sí, boludo, un técnico. Dale pues, Diego, vos tenés mucho contacto. Boludo, pero de urgencia, ¿eh? Yo hoy tengo que entrar a un trabajo que tengo en la computadora. Y yo me tengo que jugar GTA, boludo. Voy a buscar en internet. Pero apurate, nada. ¡Ja! Como anillo al dedo, viejo. Acabo de encontrar un técnico. ¿Qué? ¿No es un técnico? Es un agente especial. Igual, nomás ya, boludo, comunicate con él y decirle que venga. Y bueno, ahora le escribí un mensaje para que venga. Corre, quién sabe cuánto va a tardar en llegar. ¿Qué te da? ¡Mi trabajo! ¿Quién viene? Ni idea, vamos a mirar. Hola chicos, ¿me llamaron? ¿Vos sos el agente? Así mismo, soy el agente Venancio, encantado. ¿Y cómo llegaste tan rápido? Soy el vecino, vivo acá al lado. Ah, bueno, eso explica muchas cosas. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes por la duda no son...? Sí, yo les conozco a ustedes. Desoxigenado, ¿verdad? ¿Ustedes no son los que hicieron el desastre la vez pasada y vino la policía a llevarles? Les dije que eso explicaba muchas cosas. Pero bueno chicos, ¿cuál es su problema? ¿Para qué me trajeron hasta acá? El problema es que la computadora no funciona y queremos saber quién es el culpable o cómo podemos solucionar. Ja, tarea fácil. Vamos a examinar esa computadora. Vamos. Ajá. Necesito una lupa para examinar las huellas dactilares. Chicos, ya tengo la lupa. Bueno, para empezar, vamos a analizar el mouse. Por lo que veo, tiene la huella de una sola persona. El posible culpable de este problema, Pablo Delgado. Que yo no fui, boludo. No puedo aguantar tanta presión. Uno menos. Pero pensándolo bien, él no fue. Sigamos. Bueno chicos, ahora necesito que lleven la CPU a la mesa para poder examinarla mejor. Bastante eficaces. Dale Pablo, vamos. Ya sabemos que estás fingiendo. ¡Yo en serio no fui! ¡Jore! Señora gente, acabamos de encontrar un chicle pegado por la CPU. Eso puede ayudarnos a resolver algo. Vamos a analizar ese chicle. ¡Qué asco! ¡Qué buen trabajo! ¿Será que el hombre en verdad llegó a la luna? Bueno chicos, según la temperatura del chicle, la computadora dejó de funcionar anoche a las 11 p.m. ¡Hola chicos, ya llegué! Bueno, ahora vamos a hacerte una serie de preguntas para saber si sos el culpable o no. ¿Te parece bien? ¡Sí o no! ¡Habla pues, Cristian! ¡Au! ¡Sí, dije! ¿Qué estabas haciendo en la noche anterior, aproximadamente a las 11 p.m? Estaba con unas amigas. ¿Cuándo fue la última vez que usaste la computadora? No recuerdo, ayer por la mañana creo. ¿Cómo pasaste el examen de matemáticas? Estás dudando. ¡Culpable! ¿Cómo pudo hacernos esto? Me arrepiento de haberle prestado mi ropa interior. Un momento, su última conexión en el WhatsApp no concuerda con la hora en que la máquina dejó de funcionar según el chicle. Y eso que él estaba usando el wifi de acá. Descartado. ¿Pero por qué tu última conexión fue a esa hora? ¿Y por qué el wifi dejó de funcionar? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, pero si el wifi y tampoco la computadora estuvieron funcionando a esa hora, significa que... Chicos, creo que acabo de llegar a una conclusión. No hay electricidad. ¡Cierto, boludo! ¡No se prende!